El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, es un organismo intergubernamental constituido por 19 países de las Américas, que promueve la investigación científica y el desarrollo de capacidades para brindar información científica a los tomadores de decisiones del continente para hacer frente a los retos del cambio global y apoyar políticas de desarrollo sostenible. El IAI creó el programa de Fellows de Ciencia, Tecnología y Políticas STEP, una iniciativa estratégica e innovadora en América Latina y el Caribe, para facilitar la provisión de asesoramiento científico a los responsables del desarrollo de políticas públicas y privadas, para que puedan ser basadas en evidencia científica. En agosto del 2020, el IAI, en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, lanzaron el programa STEP en México a través del presente webinario. STEP es un programa estratégico e innovador del IAI lanzado en 2019-2020 para los países de América Latina y el Caribe. Los objetivos de STEP es acercar la ciencia de las políticas, es decir, cómo podemos facilitar la provisión del conocimiento científico sólido a los profesionales, tomadores de decisiones y gestores del sector público y privado para que puedan utilizar el conocimiento científico en el diseño y la implementación de las políticas. Al mismo tiempo que deseamos sensibilizar la comunidad de tomadores de decisión del valor del conocimiento científico y generar oportunidades y demandas para el aporte científico. También tenemos el objetivo de capacitar a los futuros líderes de los países de América Latina y el Caribe que participan en este diálogo, en esta interfaz entre la ciencia y las políticas, respaldadas por habilidades que les faciliten navegar entre los mundos de la ciencia para la política y de la política para la ciencia. En este evento de lanzamiento de una colaboración muy importante de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Instituto Interamericano de Investigación en Cambio Climático. La Secretaría ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Interamericano y en el marco de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia es que hacemos este lanzamiento importante hoy. Esta relación con el IAI es muy importante para la Secretaría por su destacada trayectoria y excelencia en atender problemas globales y regionales, particularmente en el tema de cambio climático en los países de Latinoamérica. Tenemos una preocupación común en esta materia, también en el tema de los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es que la alianza con el Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global resulta fundamental, pues la formación de estos fellows se fortalecerá, lo cual contribuirá a consolidar a la Ciudad de México como una ciudad innovadora y del conocimiento, con políticas sustentables basadas en evidencia científica, siempre en beneficio de sus habitantes y acercando a la ciencia al servicio de la sociedad. En este programa, STEP, iniciativa del Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global, se unirán 3 de los 6 participantes del programa creado en México. La diplomacia tiene también su lugar y no es lo mismo que la asesoría, pero naturalmente la asesoría juega un papel importante como apoyo para la diplomacia, así como también juega un papel importante para la toma de decisiones directamente. Entonces, como que me gustaría ver así en un mapa estos diferentes actores y cómo ayudamos nosotros tendiendo puentes entre unos y otros, siempre buscando, yo creo que un bien común. Estos puentes tienen que estar anclados, como lo dijo bien Amparo ahora, a una realidad. Esa es nuestra plataforma, ¿no? La importancia
de implementar políticas públicas basadas en la evidencia a nivel local y subnacional nunca ha sido tan importante. Y también, yendo para el otro lado, la importancia de los organismos supranacionales e intergubernamentales, como el caso del IAI, que pueden jugar el papel fundamental para armonizar y coordinar estas políticas basadas en la evidencia a nivel, pues en este caso, hemisférico, porque obviamente todos los desafíos a los que se enfrenta México, pues también se enfrenta Brasil y también se enfrenta Canadá, y todos tienen una dimensión transfronteriza y hemisférica. Nos damos cuenta de esas diferencias entre la academia y la acción política, la acción gubernamental. Y para esto no estábamos preparados, nadie estaba preparado. Siempre ha sido una forma, el aprender cuando llega uno a los puestos, y estas curvas de aprendizaje a veces son más largas, a veces más cortas, pero creo que el IAI puede realmente ayudar hacer estas diferencias, y sobre todo a que desde el principio nos sintamos vinculados a una realidad continental en donde podemos actuar de manera conjunta. La ciencia abierta para la ciencia transdisciplinaria facilita los mecanismos de ciencia para diplomacia. Es por eso que el IAI puede funcionar en nuestra región, ¿no? ¿Por qué los IAI has tomado tanta fuerza en América Latina y el Caribe y no en otras regiones? Porque nosotros tenemos una cultura transdisciplinaria y tenemos una cultura de ciencia abierta que está facilitando la integración de la ciencia en los procesos para el desarrollo de políticas públicas más eficaces. Y ahí, con quienes ya hemos tenido algunas conversaciones desde INSA, INSA tiene actividades en la región desde hace 3 años. Hemos fomentado talleres para formación de capacidades, discusiones. Trataremos también de hacer alguna actividad conjunta entre el capítulo latinoamericano de INSA con IAI. Dentro de la función pública, dentro de los funcionarios, necesitamos mucho tomar decisiones con cuerpos tan sólidos y bien desarrollados como este que está aquí enfrente de mis ojos. La verdad, es una bendición poder tomar decisiones con el apoyo de gente tan sólida y tan informada. O sea, yo los felicito muy ampliamente. Felicitar a los fellows por participar en este nuevo programa STEP y decir que se continúe este tipo de programas en las diferentes secretarías. El plan de trabajo que desarrollaré en el Fellowship de Ciencia, Tecnología y Políticas, STEP, busca en un primer momento cuantificar los impactos, sobre todo ambientales, pero también sociales y económicos, del manejo actual de residuos en la Ciudad de México, para posteriormente encontrar alternativas que nos permitan transitar hacia una economía circular con énfasis en el bienestar de las personas. El plan de trabajo que he propuesto brindará soporte a la Secretaría de Desarrollo Económico en la implementación de los programas de la Estrategia de Sustentabilidad Energética, que busca en particular promover el uso eficiente de la energía solar. Por mi parte, generaré y gestionaré la evidencia científica necesaria y la vinculación con instituciones de investigación y de educación superior. Las políticas públicas así formuladas permitirán a la energía solar ser pieza clave del desarrollo económico de la Ciudad de México. En el caso de nuestra participación en el IAI, me siento muy contento de poder colaborar con todos ustedes, pero sobre todo coadyuvar a entender cómo se está desarrollando el fenómeno de la diplomacia de la ciencia en Latinoamérica. Uno de los proyectos que desarrollaremos al interior de este programa STEP es un mapeo intensivo del ecosistema de la diplomacia de la ciencia en la era post-COVID, y donde seguramente encontraremos muchas cosas interesantes, ya que, como ustedes bien saben, en la diplomacia de la ciencia hablamos no solamente de los actores tradicionales de la diplomacia, como lo son las misiones, los consulados, las embajadas y los representantes de los países ante los organismos multilaterales, sino también aquellos representantes tanto de la sociedad civil como de la academia que desempeñan un papel importantísimo
en la toma de decisiones, pero también son líderes de opinión al momento de abordar desafíos importantes, ya sea cambio climático, ya sea integración regional, incluso de los pueblos indígenas, o también, en este caso, una pandemia por COVID-19 que sin duda nos ha puesto de manifiesto la importancia del desarrollo tecnológico y científico para la sobrevivencia de nuestras sociedades. Decidí enfocar mi investigación en el tema de patrimonio rural, que está enfocado en el territorio. Para esto quise hacer una revisión sistemática de los temas que se están manejando en las agendas de Latinoamérica, pero no solo en las agendas de gobierno, sino también en lo que se ha desarrollado a nivel institucional, de la academia, a nivel de investigación. ¿Para qué? Para que podamos encontrar cuál es ese punto que hace falta, ese vacío que existe en buscar una apropiación diferente del territorio en las comunidades indígenas y campesinas. Porque el territorio, como hemos visto, se ha trabajado desde diferentes aspectos en donde solo se limita necesariamente a un espacio geográfico o físico. Pero cuando hablamos de un territorio en las comunidades indígenas y campesinas, este tiene problemáticas más allá, porque es una concepción totalmente diferente, que suma desde la cosmovisión, desde este enfoque de ecológico, es un enfoque sistémico y que es necesario retomar desde conceptos que ya se han desarrollado en la academia para trasladarlo a las agendas de gobierno. Y de ahí, a través de su programa STEP, la idea y el objetivo es implementarlo a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, estamos empezando este año 2020 muy contentos de estar ya trabajando con Argentina y con México. En la dirección ejecutiva de IAI, estamos hablando con varios otros países de la región. Esperamos tener algunos nuevos miembros de STEP 2021 y los próximos años para realmente poder llegar a una comunidad de fellows y organizaciones y países que tenga esta visión, ¿no?, de poder utilizar la ciencia para apoyar con evidencia todo el proceso de toma de decisiones. Creemos que esta colaboración nos ayudará a avanzar más rápidamente en la formación y capacitación de nuevos cuadros, de un mayor número de jóvenes científicos interesados en temas de política pública y particularmente en el tema de cambio climático.